Bruselas es una ciudad fantasma tomada por el ejército y la policía. Apenas se ven ciudadanos paseando hoy por la capital europea, que se encuentra por segundo día consecutivo en alerta máxima por terrorismo. El metro sigue cerrado, también la gran mayoría de los comercios, y hay controles prácticamente en las esquinas de cada calle. Acudimos en directo allí. Última hora, Guillermo Pascual. Pues Mónica, el centro de crisis ha emitido esta mañana una comunicación en la que mantiene el nivel de alerta máxima por riesgo de que se cometa un atentado de forma inminente en Bruselas. Esto quiere decir que de momento se mantiene el estado de sitio en el que vive la ciudad. Esta tarde, en torno a las 5, se va a reunir de nuevo el Comité Nacional de Seguridad, que debe decidir qué hacer de cara a mañana lunes. Son decisiones complicadas y decisiones cruciales, porque precisamente esa es la pregunta que se hace todo el mundo aquí. ¿Podremos ir mañana a trabajar? ¿Abrirán los colegios de los niños? ¿Se podrá coger el metro? Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, a pesar de que ayer el gobierno abrió una línea de teléfono para informar a la población, una línea de teléfono que recibió más de 3.000 llamadas y que terminó colapsándose. Ahora mismo la incertidumbre se apodera de la ciudad. Así se despertaba hoy Bruselas, calles vacías, conocidos locales para desayunar cerrados, y la plaza donde se suele celebrar un gran mercado hoy era un parking. Esto está muerto, es muy triste, nos dice este vecino. A pesar de que ha salido el sol, las terrazas han recogido las sillas y las pocas que han abierto están así. Nunca lo había visto todo tan vacío un domingo, estas mesas deberían estar llenas. La alerta máxima paraliza la ciudad y pone en peligro, por ejemplo, los famosos mercadillos navideños del centro. De momento, todos con la persiana bajada. Bueno, está todo cerrado, las tiendas están cerradas todas, los museos, todo. Algunos comerciantes, sin embargo, se quejan del alarmismo que ha vaciado sus locales. Si le estamos bombardeando a la gente con la misma información siempre, 24 horas sobre 24... normal que generamos miedo, ¿no? En las estaciones y en los trenes, potenciales objetivos, continúan los controles policiales. Es un domingo irreconocible en el centro de Bruselas. Hay menos gente en la calle, hay menos gente en los bares, y cada 20 metros seguimos viendo el despliegue policial y las tanquetas del ejército aparcadas en los lados de la calle. Tanquetas que se han convertido en el gran atractivo para las cámaras de los turistas, los pocos que superan el miedo.